Margarita con Sebastián Presta. Estamos más para filmar el video de... ¿Cómo se llamaba el tema de la portuaria ese? El bar de la calle Rodney, ¿te acordás? Sí, está acá. Es sí. Aquel bar que está allá, me parece. O aquel. Aquel. Ese de la esquina, ¿no? Sí. Famoso bar. Hace muchos años que vivo acá. Y jamás fui. ¿Jamás fuiste? Me estoy perdiendo de mucha... Hay gente que vive en otro lado que conoce más la gente. Mi sobrina vive en Río de Janeiro y conoce más la Argentina que yo. No te salgo. Porque sos así como... Sí, raro, no. Me quedo en mi casa. Muy hogareño. Sí, disfruto mucho estar en mi casa. Igual cada tanto cuando salgo, por lo general es porque me llevo a alguien y disfruto un poco. Igual estamos hablando de un bar, ¿no? Pero sí, lo que iba es que me pierdo varias cosas. Hay varios bares. Acá en Chacarita se está poniendo buenísimo. Voy a empezar a salir más, Pancho. Sí. La gente está eligiendo Chacarita también para venirse a vivir, me parece, ¿no? No tengo la menor idea, la gente. No te metes en el mercado inmobiliario, entonces. No. Pero bueno, yo vivía en Villa Crespo y me vine a Chacarita porque me queda muy cerca para ir al teatro. Sí. Voy a una cuadra de Corrientes. Voy, me meto por Corrientes, llego en 20 minutos al el teatro. El B y otra cosa, ¿no? Mirá, ahora estoy yendo en auto. Sí, un lujo. Pero antes me venía de Palomar, por ejemplo. Hacía tren y subte. Hinché las bolas de viajar. Así que estuve en Palomar, después estuve en Villa Crespo, no, Paternal y ahora Chacarita, pero el barrio se está poniendo precioso. Es increíble este paredón igual, cómo nos separa la vida y la muerte. Pienso mucho en esas cosas. O sea, porque a todos nos vamos a morir, es increíble, pero yo no me hago cargo que eso va a pasar. Pero adentro hay una semi-ciudad dentro del cementerio, Es una ciudad. O sea, la gente por ahí no sabe, pero está bueno hasta venir para recorrerlo, sí. Tanto el cementerio Recoleta como el de la Chacarita. Totalmente, hay unos monumentos, o cómo se llaman, las bóvedas. Sí. No, impresionantes. Y es increíble cómo vamos a terminar ahí. Pero por un lado mejor, ¿no? ¿Vas a volver a Rosario con el show nuevo? Sí, voy a volver. Vamos a volver a Rosario. Sí, voy a volver. Me gustó eso, vamos a volver. Sí, Rosario y otros lados más, porque nos piden muchísimo que viajemos. Hice una mini gira el año pasado, hice Paraguay, hice Chile. Y estuve en Rosario, estoy casi... Sí, estuve en Rosario. Bueno, fui por todos lados. O sea, no me voy a poner a nombrar y le voy a pifiar a la ciudad, pero estuve por todos lados. Pero ahora la obra está mucho mejor que antes. Creció, hace 2 años y medio que estamos con la obra. Es algo que... no pasa. Sí. No pasa en actores como yo, que recién, de alguna manera, estamos arrancando. Che, tengo lentes negros y gorros. ¿Se nota que soy yo? ¿Querés sacarte gorro? Que tengo frío. Un ratito. Sí, me lo voy a sacar para que digan... Sí, excelente. Pero volviendo a lo del teatro, 2 años y medio. Estoy feliz. Y terminamos ahora en el Paseo de la Plaza. Y hacemos temporada enero y febrero, creo que acá en Buenos Aires. Y después sí arranca... una gira que termina en Perú. Me mandan mensajes de todos lados para que vayamos con la Sole. ¿Viste? Nos conocen muchísimo de los videos. Y eso y la tiene obra que ver es preciosa. Con sí. YouTube también, con lo que producimos. Totalmente. Vos para el canal de YouTube. Totalmente. Más lo que hicimos en Duro de Domar. Sí. Los que más se vieron fueron los que hicimos en Duro de Domar, que tenían una superproducción. Era un lujo de realizadores, guionistas, un despelote. Y bueno, y así salió. Y de alguna manera también éramos los pioneros, porque fue en el 2014 que hacíamos videos con Sole y los chicos se lo empezaban a pasar por WhatsApp. Nosotros hacíamos el programa para Duro de Domar, que salíamos una vez por semana, y los chicos cortaban. Igual lo que pasó es que yo hice otras cosas. Lo que más me reconoce la gente es Préstico. Claro. Pero habíamos hecho con Sebastián Wanreich Kitsch TV, que también fue algo medio novedoso para la época, muy bizarro. Después vino The Presta Show, sí. Y después vino Préstico, que ahí como que eran videos muy cortitos y muy zarpados y la gente se copó muchísimo. Claro, porque fue un proceso. O sea, yo me acuerdo de Kitsch cuando estabas con Wanreich, sí. Que vos, la premisa era, no hablás. Era mudo. Claro. Yo estudiaba teatro, en ese, mucho más tímido que ahora. Era productor de la sección y empezamos a jugar con Seba. Y el mudo me salía fenómeno. Estuvimos 4 años con el mudo. Y mucha gente me decía, no hables. Así estuvimos 4 años hasta que Sebastián se fue a hacer otra cosa. Nos pedían que sigamos haciéndolo, pero parece que nos despedimos... Viste que a veces un producto empieza a decaer. No, estuvimos 4 años y en la fue cresta. Un éxito. Sí. Y era mudo. Y se fue Sebita y ahí el productor me dijo, vas a tener que empezar a hablar. Y me costó un poquitito, pero bueno, de ahí vino The Presta Show y después Préstico.
Y después otra sucesión de otros videos que también estuve haciendo hasta la semana pasada. ¿Y los personajes que se te van ocurriendo, desde ese farmacéutico sacado hasta cosas que no te pueden pasar en tu puta vida? Sí, preguntas boludas. Preguntas boludas. ¿Son cosas que tienen que ver con un brainstorming o es más que vos, estás tenés un sueño o una pesadilla y de repente te levantás a mitad de la noche, anotás eso y lo probás? Mirá, es la opción A. O sea, siempre me manejé en grupo, siempre me manejé con un gran equipo, me rodeo de gente talentosa. Siempre con guionistas. En el caso del farmacéutico que nombraste vos, eso me lo contó mi amigo Germán, que tiene un tío farmacéutico que tenía que pasar año nuevo solo en la farmacia. Y ahí se nos ocurrió hacer este farmacéutico, el doctor Prejuicio, que te dice todo, no se calla nada. Y eso la gente se enganchó mucho. Con preguntas boludas, que fue una idea de Sole también. Fue un momento que no había tantos guionistas, porque mis guionistas también lo usaban para hacer otras cosas. Y Sole veía cosas en internet y ahí empezó preguntas boludas que se compraron muchísimo los chicos, pibes más chicos. Después estaba la abuela cocainómana, pero siempre excelentes guionistas. Sí, en un momento esa abuela la metieron en vivo en horrible, la tele. Horrible. Ya es como... Porque sí, fue un éxito lo de la abuela cocainómana, pero dentro de un contexto de ficción. Sí. Ponerla a tomar merca en el medio de un programa a mí me pareció horrible. Pero no te consultaban nada, viste, te muchas cosas así. Así perdí un ojo, perdí las tiroides. No es fácil. Tenés que comerte cada cosa para a veces quedarte en... Ya, no me hagas hablar. Abuela cocainómana en el piso, no tenía nada que ver. Pero bueno, son decisiones que toman los productores, ¿viste? Claro. ¿Y vos tenés que acatarlas? Sí, claro. Sí. Me puedo patalear un poco, pero... no, quiero que esté en el piso. Bueno, ya andá, llévatela al piso y hacé lo que quieras. Sí, acatás. Si no, te tenés que ir. No, me comí muchas. ¿Laburaste como productor en Gente que busca gente? Sí. Y era como un melodrama que armaba Baniato, ¿no? ¿Era conductor Baniato? Era conductor Baniato. Sí, había un equipo de producción de la concha de la lora. ¿Ah, en sí? Gente que busca gente. Yo ya había empezado en otras producciones, pero muy chiquitas, de cable. Pero era bravo que den la de repente se giraba una puerta y todo, aparecía, ¿verdad? Un hermano de otro. He ido a Rosario. Caía. He ido a Rosario a buscar gente. Sí, íbamos por toda la provincia. Era una época que no... existía la internet. Claro. Había que buscar por padrones, nosotros presentábamos la historia, Franco la presentaba, entonces la gente te llamaba de San Juan o de alguna provincia, o de Buenos Aires, decía, bueno, puede ser que esté acá. Era muy difícil buscarlo. Y era todo verdad. Nosotros encontrábamos a la gente y le decíamos, bueno, queremos que venga al programa, señora. ¿Encontraron a mi hermana? No. Pero Franco le interesó mucho tu historia. Entonces, si vos venís al piso y la contás... es muy probable que sea más fácil para nosotros encontrar a alguien. Entonces, iban al programa pensando que iban a fomentar la historia. No se creían que iban a encontrar a su familia. Porque lo primero que te dicen, me llevas al programa, me encontrás a mi hermana. No, todavía no. Y cuando le veían venir a la hermana que hacía, 20 años que no se moría. Yo lloraba. Yo fui uno de los últimos productores que entró ahí. En Gente que busca. Yo me emocionaba también. Yo pensé que de vez en cuando metían algún acting ahí. Nada, todo hecho verídico, sí. Por supuesto que estaba adornado, ¿viste? Testimonios, informes, pero eran todos hechos verídicos. No es el caso de ahora que te das cuenta que están actuando. Es otro formato. Formato muy caro también. Creo que fue un invento de Rosita Sueiro. Una genialidad, Gente que busca gente. Midió una barbaridad en esa época. Sí. Un despelote. Y después de ahí me fui a trabajar con Diego Birs, con Paf. Diego estaba haciendo TBR. Tengo frío, yo si me pongo la gorra está mal. ¿Qué mierda estaba hablando? De Gente que busca gente me fui a Paf. Sí. Un programa que hizo Jorge Rial. Después vino Indomables con Lucho Avilés. Sí. Se fue Lucho Avilés. ¿Cómo era laburar con Lucho? Porque dicen que es medio mal llevado, ¿no? Era medio mal llevado. Sí, yo no tenía mucho contacto con él porque yo era un asistente. ¿Viste que cuando la gente por ahí se muere pasa a ser... No, en realidad no era tan malo. Tenía su momento. Yo tuve una situación así media rara de que nos cagó a pedo a todos como si fuese, porque faltaba algo. Y yo, para mí es raro. Pero todos tenemos cosas raras. Yo como productor también he tenido cosas raras. Sí. Se te quema la capocha. Más si tenés el teléfono de tu productor que te está... Sí, he hecho, sí. Poniendo los pelos. No le voy a decir nada
a Lucho, porque uno también se equivoca. Bueno, Seba, ¿vos con qué te reís? ¿No? Porque por ahí vos le preguntás a un humorista y te dice, no sé, Capusotto, otro te dice Monty Python, un poco más. Sí, no sé, en el tiempo. Yo ya no me río más, pero sí, todos los que nombraste está perfecto. Capusotto, Monty Python. Pero bueno, yo me crié mucho, de chico veía a los uruguayos y Perhumor me encantaba. Claro. Voy a poner la gorrita de nuevo. ¿Con las redes cómo te llevas? Bien, estoy a full con el Instagram. El Instagram estoy hecho pelotudo, estoy todo el día. Me gusta subir cositas. Igual hay compañeros o actores que tienen su canal de Instagram y están todo el día subiendo cosas y viven de eso. Sí. Yo no. Yo debería hacer lo mismo, pero me cuesta, ¿viste? Ahora estoy comiendo, ahora estoy... Claro. Mostrar todo... Es como una sobreexposición también de... Igual estoy grande, creo, para eso. Vida, ¿eh? ¿Viste? Los pibes... Sí. Se ve todo. Y no sé hasta dónde mostrar. Ping pong final para portadas. Seba, una película. Oh, tengo muchas, pero bueno, El Perfecto Asesino me gusta. ¿Un libro? El Poder de la Hora, te podría decir. Que lo leí hace poco y lo estoy releyendo. Sí, bueno, hay otros de biodecodificación que estoy leyendo que también me gustan mucho. Siddhartha, te voy a decir. Soy bastante sencillito. ¿Es una canción? ¿Qué tema? Bueno, a mí, Divididos, Spaghetti del Rock. Yo la música de antes la disfruto muchísimo. Siempre digo lo mismo. Qué linda que era la música de antes. ¿Cantás? No, nada. Sí. Bueno, antes, te estoy hablando de los 80 y 90, disfruto... Bueno, Soda Stereo, Divididos, Charlie. ¿Qué humorista pondrías dentro del ping-pong que hoy... No sé, ¿te divierte? Bueno, Capusotto me divierte. Sí, creo que si tengo que elegir a un cómico de hoy, me voy a olvidar de alguien, seguro. Capusotto. Sí, Capusotto me divierte. ¿Un programa de tele? Se puede editar esto, ¿no? Voy a seguir por el lado del humor. Peligro sin codificar es un programa que me gusta. ¿Y una frase que te hayan dicho, tipo Twitter final, en tu vida te haya marcado? ¿Frase que me hayan dicho a mí? Sí, alguien que te haya... Ah, muy linda, una frase, mira, me hiciste acordar así de casualité. Sí. Había un compañero mío, cordobés, enduro de domar, que hacía de Edgar. Claro. Edgar, primero fui yo, que era un Edgar normal con una máscara. No, primero fue el dueño de la productora, después fui yo, sí, que me metía dentro de un fitito. Y después vino un Edgar robot que no funcionó, pero había un compañero mío cordobés. Y yo en esa época, como productor, estaba loco a las corridas, totalmente no conectaba. Y mi amigo cordobés Pancho me dice, dejate querer, culiao. Esa fue una frase que me la dijeron en vivo y en directo y la recuerdo muchísimo. No sé si era esta lo que buscabas o... Perfecto. Genial. Gracias por la nota. No, gracias a ti. Un placer.